Por exemplo, eu publiquei un libro este ano. Publiquei un libro este ano. Imagínate que eu que autogestionara eso. Imagínate que te gestionara eso, que tuviera que ir a talar o árbol, facer a pasta co a pasta do, de papel co, co árbol, non sei que, coller, que onde saco tinta eu? Onde coño saco tinta eu para facer o libro? Como, coller calamares? Sepias, tengo, claro, sí. Sepias, a coller calamares, a metelas todas, a chucharlas así. No, no hay, ah, tío, no, non podes, sí, tío. Aparte de escribir os poemas, de coller, e imprimirme en primero, a facer... No, claro, no, sí, sí, sí. A mover o negocio. Cantos máis intermediarios, mellor. Joder, pues mira, sábeme mal ter agora que sacar o punto negativo da logística, porque eu remataba aquí a sección, xa. El yin e el yang, el yin e el yang del capitalismo. Pues veña co yang. Aspectos negativos, pues mira, o problema é, tal cual o que dixeches ti, que pasa? É todo moi moi guai, falla aí un pouco se o aplicas para... Mercaches hai unha funda do móvil de Ricky Morty. Compraches, eu que sei, unha maceta con forma de Mr. Potato. O sea, mola que unha verdura conteña outro vegetal, sabes? Que bonito, que bonito, mira, non no pensara. Hostia, sí. Claro, estás movilizando toda esta maquinaria que é tan productiva. Casetas de can con forma de caimán o algo así, ¿no? En plan de cosas que conteñen otras de su especie sobre sí mismas, tío. Tal cual. Tal cual. Entonces ahí empieza a fallar un poco, ¿no? Esa grandiosidad de dos sistemas hiperconectados y los esfuerzos de todo mundo para al final, para que escoites o timbre y digas, ya están aquí las miñas maracas de Peppa Pig. Yo qué sé. No, como... ¿Qué estás haciendo con capitalismo? ¿Qué estás haciendo?